Hola, muy buenas tardes. Soy su amiga Lila Deneken en una emisión más de Conviviendo con las Deneken. Muchísimas gracias por estar con nosotros este sábado de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, hoy les tenemos muchas sorpresas. Sobre todo la primera sorpresa es que pues tengo una hermana hermosa, muy loquita, que siempre nos enseña muchas cosas. Y yo a veces tengo con mis amigas las tardes de reflexión, donde nos tomamos una copita de vino, tecito y hacemos botanitas. Pero aquí la experta en botanas es mi hermana Gilda. Y esta tarde ha venido para ayudarnos. Hermana, bueno, gracias. Qué bueno que vino. De nada. Me echó la mano, gracias. Ya sabes que yo soy feliz poniendo mesa, acomodando flores, haciendo botanitas. Sí. ¿Sabes qué? Nena, me encantaría. ¿Y qué vamos a hacer? Me encantaría primero que pusiéramos. Vamos a terminar ese florero para que tengamos flores blancas, que además es tener luz en la casa, nena. Me ¿Le encanta. Corto un poquito? Córtale un poquito y le vamos a poner agua. No te sé. Y a ver, la cortada. Muy bien. Sí, está mal. Exacto. Y sí, es que es muy bonito. Y ahora en la primavera tener flores es maravilloso. Claro. ¿Y sabes qué se me antoja? Que las pongamos en la chimenea. Sí. Porque ahí le falta un poquito de color. Claro, mira, queda así. Y no se le debe poner muchísima agua, ¿verdad? Al contrario, tiene que estar casi, no digo que al tope, pero sí, como a la mitad, porque absorbe muchísimo. Bueno, venos explicando en lo que yo voy por agua. Perfecto. Con permiso. Bueno, este arreglo que les vamos a poner aquí es súper sencillo y es nada más para que le dé color aquí a la mesa. Bueno, no color, adorno, porque las flores blancas no dan color, lo que dan es luz. Y hacen que se vea muy bonita la mesa. Y si es también, por ejemplo, una mesa para una comida romántica, no hay cosa más bella que pero tener qué bonitas flores estas cositas. O podemos tomar un vaso, si no tenemos este tipo de floritos, podemos agarrar un vaso como sea redondito. Si no tienen, por ejemplo, este tipo de jarroncitos, que además ahora se encuentran en cualquier parte, pueden ser vasitos anchos. Lo que sí es que la boquilla tiene que ser angostita para que la flor mire. La flor puede encajar así. Ah, ok. Y lo que hace es verse así. Mira. ¿Y estas las pones en la mesa para...? Las pongo en la mesa de adorno. Si hay una cena, le estaba comentando que... Pero para nuestra tarde de botanita también sería muy bonito. Para la tarde de botanita, lo más lindo que hay es tener que flores. Voy por agua también. Ah, falta agua para esto, claro que sí. ¿Me das agüita, por favor? Gracias. No, ¿y sabes qué es lo bello? Que es algo tan sencillo de hacer que no te complicas. Y pone solamente... Y estas flores se llaman lilies. Lilies. Se parece a la Casa Blanca, pero es más chiquita. La Casa Blanca es un poquito más grande. Y yo lo que hago es esto. Qué bonita. Combino, todo lo pongo en blanco. Oye, ahorita se me ocurrió que en época de Navidad, también las Nochebuenas se pueden ver bonitas así. Y ir poniendo según la temporada. Sí, según la temporada puedes ponerla. Lo que sucede con esta flor y con la Casa Blanca es que luce mucho. Porque con la Casa Blanca... Solamente se pone una flor y se ve divino. ¿Hasta ahí? O sea, perfecto. Hasta ahí. ¿Ves que las casablancas son más grandes? Más grandes. Abren más. Entonces, con una casablanca que pongamos, o sea, con eso tienes. Ya con eso tuvimos. Es que se ven verdaderamente hermosas. Se ven espectaculares y sobre todo con un mantel. Por ejemplo, para Navidad, nena, pones el mantel todo blanco, pones las flores. Sí. Y... Tan sencillo como conseguir, te digo, eso, hay jarroncitos de este tipo en cualquier parte y tiene que estar bien así, mira. Porque se supone que tiene sus comensales alrededor. Sí, entonces se pone así En línea. Línea, exactamente. Perfecto. Qué hermoso. Aquí va una. Y vas a ver el efecto que se ve tener. ¿Me das más agüita, Marilene, por favor? Se va a ver hermoso, ya vi. Que... Sí, ve cómo se ven las... Y mientras, cuando nos sobran estas, ¿las dónde las ponemos? Si sobran, lo que puedes hacer, como de todas maneras... ¿En un florero para que vaya? No. Se puede poner aquí mismo, porque esta se te va a abrir en 2 días. Ok. ¿Ok? Qué bonito. Nos falta la cuarta. Hay varias formas de ponerlas. Gracias. Así, las cuatro seguiditas. Y ahorita te digo la última forma. ¡Qué padre! Forma. ¿Vieron qué fácil? Yo pensé que esto, cuando uno lo ve en una casa así todo muy elegante, y uno dice, qué complicado. Quiero que vean allá las flores. A ver. Abiertas, ve cómo se ven. ¡Qué bonito! Entonces, ve, están las flores. Vamos a quitar esto de aquí para que se vea. El tiradero de agua que ya hice. Bueno, no importa. Ahorita lo que hay que quitar es esto. A ver.
Gracias. ¿Les paso esto? Gracias, Marilena, gracias. Entonces, puedes ponerlas así. Sí. Poner esto como lo tienes con tus velitas. Ajá. Aquí se sienta el amor de tu vida. Aquí te sientas tú. Y puede ser así. O esta y los es la que otra no tienen forma. El amor de su vida pueden invitar a sus amigas y sus amigos, ¿no? No, bueno, para las amigas, imagínate también este centro de mesa así. Aquí se ve bien, ¿no? Ahí, ahí me gustó. Pero sí, porque también a las amigas hay que quererlas y apapacharlas y... No, bueno, y además es una delicia tener amigas. Amigas aparte, en la casa, reunión... Pues yo te dije que me vieras a echar la mano de... Porque ella es así experta, aparte que ya por fin estás en México, por eso no empezó el programa con sus hermanas, porque siempre anda viajando, andas de pata a perro toda la vida. Tengo muchas cosas que hacer, sí, entre el trabajo, entre... Ahorita viene una boda de San Miguel Allende, a la cual yo no pude ir porque tuve cats. Y tengo pero, otra, la semana que entra tengo otra. O sea, es... Pero qué padre. Todo el año tengo bodas. Me encanta. No. Entonces, pues yo te dije porque quería que me enseñas algunas cosas, porque a veces mira, tenemos este... El próximo martes voy a estar con una amiga hermosa. ¿Te acuerdas de Helen Hernández? Ay, claro. Miss Helen. Miss Helen. Una amiga hermosa. No cabe duda que la edad no existe. No. Ella es una mujer con una eterna juventud, muy sabia. Hay que juntarme con gente sabia en la vida. La gente sabe, nos enseña muchísimo. ¿Y sabes qué es lo padre, nena? Que yo siento que me ha hecho mucho bien llevarme con gente muy joven y con positiva, gente muy grande. Claro. Positiva, porque la gente grande son sabios, nos enseñan, han vivido más. Y los jóvenes vienen a decirnos todo lo que hay en la vida que no conocemos, que a veces estamos un poquito atrás. Entonces, hay que alimentarnos de los jóvenes y de la gente más grande. Y fíjate, y no es por etiquetar, pero a veces también tenemos que cuidarnos. Fíjate que hay maestros y gurús, sí, eso me ha platicado mi hija, que enseñan, que dan tanto esperanza y fe y le enseñan a los demás. No cómo vivir, porque eso lo tiene que descubrir cada persona en la vida. Sí, eso es de cada quien. Pero dicen que no dejan que se acerque a más de 5 metros, sí, porque la energía no es que sea buena o mala. No etiquetemos, dijimos, cosas beneficiosas para la vida y cosas que no son tan beneficiosas, para no decir buenas o malas o mal o bien, ¿no? Yo diría que positivo, ¿no? Cuidarnos de la gente tóxica porque no son personas malas, pero sí nos absorben como vampiritos. Pero si sabemos, porque detectamos además eso, claro, hemos vivido. Sí. Como diría el señor Pablo Neruda, confieso que hemos vivido memorias. Entonces, lo detectamos. Si alguien no es positivo y no es igual que nosotros, simplemente no va a estar con nosotros. Es así de sencillo. ¿Cómo viste la mesa, Miriam? Quedó hermosa. Aquí están las lilies. Cuando no hay esto, casablancas. No tienen casablancas ni lilies, pueden poner rosas blancas. Lo importante es que sea blanco por la luz. Ahora, ¿quieren poner color? Pueden poner también color. Rosas, las que ustedes quieran. ¡Qué padre! ¡Qué padre, ¿no, nena? Y además ya con un mantel blanco, todo. Pues ya ordenado. Después con esta reflexión que nos acabamos de echar. Oye, ¿por qué no nos vamos a preparar unas botanitas? Quiero preparar algo rico. Botanas ricas, fáciles. Fáciles. Y de alguna manera nutritivas. Sí, también. ¿Por qué? Hay que cuidar lo que nos metemos a la boca. Así pues es. Vamos a la cocina, ahorita regresamos. ¡Qué padre! ¡Qué vino mi hermanita! ¡Qué sí, bueno! ¡Ay, me encantan las flores! ¿Cómo se ve? ¡Padre! Pues ya estamos aquí de regreso y ya estamos en la cocina preparados para unas botanas ricas que nos va a enseñar mi hermana Gilda. Nena, ¿qué vamos a preparar? Bueno, tengo algo muy rico que es como la opción cuando quieres algo rápido, botanita, quedar bien con las amigas, quedar bien con tus invitados. Y tenemos, por un lado, un cóctel que es de camarón con almeja y lleva limón, ahorita les van a ver los ingredientes. Okay. Y luego, lo que mucha gente le encanta es el sándwichito, pero ese sándwichito que tiene un sabor sutil y pequeñito. Okay. Como lo que usan para el high tea, que es como para, pues una probadita, ¿no? Okay. Y es para botanear. Eso es de pepino, de queso crema y son unos pequeñitos sándwiches de este tamaño. O sea, tú bates el queso crema, le pones el pepino. Se le pone el pepino, se le pone cilantro para que le dé sabor. Ok. Un poquito de sal nada más y los empezamos a untar y perejil para que queden. Y un poquito de perejil. Perfecto. Eso es para que le dé color. Entonces vamos a hacer el cóctel de camarón, que dice ella que es adictivo. Es adictivo porque lleva limón, chile serrano picado chiquitito. El limón le da un sabor. Ah, con este polvito, que es muy importante, del que ustedes pollito ya conocen, del pollito. Y eso lo que hace es que se absorba todos los sabores de
la almeja del camarón y del jugo de almeja, que es lo que lleva. Se le echa el jugo de la almeja. Se le echa un poquito y lo vas probando. Ok. De verdad se los digo que si lo hacen, se vuelven adictivos. Pues vamos a comenzar. Y yo les voy a enseñar otra botanita, que es quinoa. Taquitos de quinoa en estas lechuguitas francesas chiquitas, que ya son listas para comer, son orgánicas o hidropónicas, las pueden buscar en cualquier supermercado. La quinoa es un cereal que viene así cuando es crudo, se parece al amaranto, pero no es. Amaranto. Y una vez que se cose, queda de esta manera. Esto es, en lugar de arroz, y es mucho más nutritiva porque esto es proteína más que carbohidrato. Tiene muy poco carbohidrato, tiene fibra y mucha proteína, y vamos a prepararlo como si fuera de tapule. Entonces, a ver, empezamos con, a partir los camarones. Vamos a terminar de preparar el cóctel de camarón con almeja. Bueno, les quiero aclarar, porque la verdad me vi medio rara diciéndoles high tea. Lo que pasa es que hay una costumbre. Si no todos hablamos inglés, ¿eh? Exactamente, perdón. El high tea es como una costumbre en Inglaterra, que lo leí, que a las 5 de la tarde se reúnen los amigos, las amistades, la familia. ¿A tomar un té? A tomar un té. Estos sándwiches pequeñitos los ponen en algo como esto. Sí. Que ustedes inclusive lo pueden comprar también, ya lo venden en cualquier parte. Y entonces lo ponen y se lo están tomando. ¿Para ponerlo muy bonito a la mesa? Para que la mesa esté linda, sí. Sus servilletas es mejor que sean de tela y no de papel. Y por otro lado es el té con tus sándwichitos, por eso dicen high tea. Pues por eso yo te llamé, porque yo no estoy de Inglaterra ni sé lo de high tea, pero a mí me gusta reunirme con mis amigas de vez en cuando a tomarnos el té de la reflexión y nos ponemos a filosofar de la vida, a componer y a descomponer el mundo, y la pasamos muy bien. Entonces yo quería algo nuevo, entonces echo el camarón ya tiene ya tiene la almeja, el jugo de la almeja, y la almeja ya está picadita. Le ponemos limón. A ver, más limón. Un poquito, vamos a probar poco a poco. A ver. Vamos a ver, porque tiene que quedar. Y este resto de las almejas. Ajá. ¿Faltaron esas? Sí. Para que se vaya marinando, ¿verdad? Va muy bien. ¿Va muy bien? Ahora necesitamos poner el cilantro. Y ahora necesitamos otra cuchara, porque ya te echaste la boca, sí, ¿eh? Mariana, perdón. Sí. Perdón. Disculpen, pero es que cuando cocino tengo que utilizar la otra para mover. Okay. Exactamente. Entonces, ahora, vamos a poner un poquito de chile serrano picadito, chiquitito, para que esto le dé también más sabor al cóctel. Y un poquito más de limón. Me encanta usar este. ¿No saben qué divertido es usar este? Como el de naranja, pero en chiquito. Ese es maravilloso. Y es, miren, qué rico. Ahora le pusiste de limón amarillo. Amarillo. Ah, ese da un sabor delicioso. Para darle un poquito de perfumado, ¿no? Sí. Yo creo que este. Si se fijan bien, todo lo que ven aquí no es agua, ¿eh? Es caldo de almeja. ¿Y no lleva aceite de oliva un poco? No. Oh. No, nada más es el caldo de almeja porque... ¿Por aquello de los huesitos? No, y por respetar... ¿Por cuáles huesitos? Ah, a ver, vamos a poner esto. Okay. Aquí nos falta cilantro. Si me pasas el cilantro, nada más no te confundas porque tenemos... Sí, pero eso de que high tea, o sea... Té alto. Este es el cilantro. ¿No? Té alto. Que nosotros ya habíamos picado previamente, si no, imagínese. Sí, no, porque es importante. Es rápido en la tele. ¿Así está bien? Así está bien. Vamos. Y le ponemos un poco de cebolla. Ahora, ponemos un poquito de cebolla, exactamente. Miren, chiquitita esa morada que apenas se siente. Que apenas, apenas. Porque a mi marido no le gusta nada la cebolla. Igual a ti, ¿verdad? Igual a mí. Pero como se va a cocer con el limón, entonces ya, se queda muy sutil el sabor. Ahora, lo que hacemos es poner el polvito amarillo que les dijimos... Muy importante. Un poquito más de jugo de almeja. Yo creo que ya, ¿eh? Con eso. ¿Ya? Sí, porque se nos va Perfecto. A derramar esto. Vamos a dejar que esto se... Vamos quitando. Vamos a dejar que esto se siga sazonando un poquito. Ok. Si quieres probarlo. Y voy a preparar los sándwiches. María Elena, ¿me ayudas? Sí, sí, sí. Los sándwiches pequeñitos que llevan queso crema, que llevan perejil y que llevan pepino. Y saben deliciosos. Es un sabor como muy, muy sutil. Te van a encantar, nena. Ok, y yo mientras tanto, vamos a preparar el tapule. Mira, nena. A ver, ¿qué vas a preparar? El tapule, ya está cocida la quinoa. ¿Mm? Sí. Aparte, se le pone aceite de oliva. Tenemos un muy buen aceite de oliva artesanal, que le va a dar un rico sabor. Y esa poquita grasa cruda, que es muy buena para nuestro cuerpo.
Entonces, vamos a hacer algo muy bonito, que es poner el limón, también que lleva el tapule. Vamos a quitar los huesitos para que no se nos vaya. Además, no hay como cocinar con aceite de oliva, de verdad, es lo más sano. Pero lo mejor para cocinar, cuando se calienta el aceite de olivo, muchos creen que es muy sano, pero no, se satura y se vuelve grasa trans. Nosotros para hacer cosas fritas y calentar el aceite, yo uso el aceite de coco, que no cambia sus componentes ni sus moléculas cuando se calienta. Entonces es mucho más sano usar el aceite de coco. Pero es depende, ¿no?, de lo que vamos a cocinar. Sí, este es crudo y entonces sí, es mucho más maravilloso, porque este es el cilantro. Entonces vamos a poner, lleva perejil, el tapule, entonces le ponemos... Ustedes disculparán, pero con dedo. Ahorita estás batiendo el queso crema. Cachen bien, amigos que nos están viendo, porque estamos batiendo el queso crema con pepino, con perejil y con cilantro. Ok. Y yo estoy poniendo en la quinoa, que se pone... No. Igual que el arroz, son una taza de quinoa por dos de agua, igual. ¿Este es el cilantro? Y entonces vamos. Bueno, una vez que hicimos el tapule con aceite de oliva, limón, cebollita, perejil y pepino, hacemos... Ya que le pusimos el aceite de oliva y lo demás y el pepino, quedó todo hecho como un rico tapule, que en lugar de trigo, germen de trigo, lleva quinoa. Hacemos este taquito rico y, bueno, que hacemos los taquitos y los sandwichitos, nos vamos y regresamos para el siguiente bloque para enseñarles cómo quedan los sandwichitos y las brochetitas de tomatitos pequeños con albahaca. El cherry tomato, que es el tomate pequeño. Y queso de búfalo. Así es. Y bueno, ya estamos de regreso haciendo estos taquitos de lechuga francesa pequeña con tapule de quinoa. Ahora vamos a hacer estas brochetitas. Una de tomero, otra de queso, una hojita de albahaca, otro tomatillo, otro quesito de albahaca. Otro quesito. Y albahaca. Mozzarella. Mozzarella y así. Exacto. Más o menos que sean como unos tres tomatillos entre una cosa y la otra. Y acá y entonces falta el quesito. La vamos a poner y marinar. Cuando la comamos, la metemos en una preparación que vamos a hacer con aceite de oliva y vinagre balsámico. Venga, entonces. Yo quiero improvisar algo aquí. ¿Cómo van quedando los taquitos? Aquí están. Los sandwichitos están quedando como los vamos a ver acá. Quedan de esta forma. Y se van poniendo todos, ¿no? Ahorita estamos preparando unos cuantos, pero así es como deben de quedar. Usted ya tiene su té preparado por acá, y esto se pone en la mesa y se ve súper lindo. Hay otra forma de presentarlos, si tienen más gente en su casa, que es esto. Marielena, ¿me pasas, por favor? Mire qué rico. Vale, me va a traer el balsámico. A ver, ahorita prueba. El sandwichito. A ver. Dime qué tal quedó. No, el otro. Ah, quiero improvisar, ¿qué tal? Delicioso. Fíjense, queso crema, perejil y cilantro. Cilantro. Y pepino. Y mucho pepino. Y eso es todo. Pero vamos a improvisar un poquito para que le dé un sabor más sutil a esto, porque yo cuando cocino invento también. Vamos a poner un poco de aceite de oliva. Ok. Pásamelo. Esto está quedando delicioso. El sabor es espectacular porque... Y los chicos se les van a comer bien rico. Y van a probar todo, les va a encantar, ¿eh? Y además, qué fácil de preparar, no nos tardamos nada. Esto es lo más rápido de hacer. Muy rápido. Ponerle limón, ponerle el aderezo. ¡Ay, qué rico! Entonces, seguimos preparando. Ok. Ahí está. ¿Puedes poner balsámico al aceite de oliva, por favor? Para que quede muy rico, no se pase. Solo lleva eso. Ese es todo. Y me pasas, por favor, Marielena. Y tal vez un poquito de sal a las brochetas, nada más. Aquí están. Para que tenga un poquito de sabor. ¿Ven? Así. Así. Nada más. Ok. Las ponemos en este platito. Me faltó. Es que estaba... Sí. Ahí está. Y en este vamos preparando el balsámico, porque ya estamos terminando esta rica botana. Esto lo ponemos aquí. Se come. Cuando ustedes lo comen, bañan las brochetitas de jitomate, queso, mozzarella y balsámico, entonces ya se me...
A ver, ya se me antojó. Vamos. Buenísimas. Y bueno, el tiempo se acaba en la televisión, hermana mía. Pero, como la televisión es mágica, nosotros vamos a mandar las cámaras ahora a San Diego, California, donde se encuentran Lupita, Jimena, Valentina, toda la familia Centegua, mi hija, que por cierto, nos va. Ahorita vamos a mandar con Centegua, la chef Centegua, que es mi hija, nos va a dar una rica receta seguramente, orgánica, cruda, que nos hace muy bien al organismo. Y todo podemos comer mientras sepamos qué es lo que metemos a nuestro organismo, que puede ser rico, sano, fácil de hacer y que contenga las menos grasas saturadas posibles, como en este caso el aceite de oliva crudo es una grasa muy buena, al igual que el aguacate. Que además, por cierto, somos lo que comemos. Y lo que absorbemos y lo que pensamos. Vámonos con Centegua a San Diego. ¡Besos! ¡Los amamos! ¡Besitos! ¡Besos a toda la familia! Hola, ¿qué tal familia? Les habla Centegua de Nequén. Y en este episodio de Comida Viva les voy a enseñar a hacer mi desayuno favorito. Un pudín de chía con jugo de naranja. Vamos a usar semilla de chía, naranjas, sal, canela, coco deshidratado y rallado, lúcuma y pasitas. También pueden agregar plátano, manzana, zarzamora, cualquier tipo de frutas. La chía era un alimento muy importante para las civilizaciones mexicanas. La chía es alta en proteína, en magnesio, en fibra, en ácido graso, omega 3. Tiene un perfil nutricional muy importante y da mucha energía. Además, cuando toma contacto con los líquidos, se expande y se vuelve gelatinosa, así que te mantiene llena y llena de energía. Los ácidos grasos omega 3 son muy buenos para el cerebro y es por eso que me gusta comerla en la mañana, porque así me siento bien durante todo el día hasta que sea la hora de comer. Empezamos por exprimir jugo de naranja. Yo voy a hacer suficiente para dos personas. Así que vamos a poner la chía en un plato. Una semilla tan poderosa. Su nombre científico es Salvia hispánica. Y vamos a poner el jugo. Y pronto vamos a ver la magia. Se va a expandir, se va a volver más sólido, como gelatina. Ahora, le voy a poner nada más una pizquita de sal para que todos los demás sabores se acentúen. Un poco de canela, una pizquita o dos. El coco lo voy a poner al final. Lúcuma también es una fruta de Sudamérica, alta en beta-carotene y es muy buena para el sistema inmunológico. Le vamos a poner una cucharada y unas pocas pasitas. El jugo de naranja es bastante dulce, así que solamente un poco de pasitas es necesario. Pero sean creativos en su desayuno. Le pueden poner cualquier cosa que ustedes tengan disponibles, plátano, manzana, y se lo pueden agregar al final también. Toma como un par de minutos para que esto solidifique. Ahí va. Tiene una textura tan interesante y es tan delicioso. Cambiar a este plato para que vean bien. Wow. Y como pueden ver, ya la consistencia se está volviendo bastante espesa. Y aquí es cuando le voy a poner un poco de coco. Y de hecho le voy a poner plátano. Listo.
un desayuno alto en nutrición que me va a dar energía durante el día. Hola, ¿qué tal familia? Les habla Santiago Deneken. En este segmento vamos a preparar un ceviche vegetariano a base de hongos. Cualquier tipo de hongos funciona para esta receta, incluso setas salvajes. Es tan fácil como cortar los hongos en pedazos pequeños. Y los hongos son excelentes para el sistema inmunológico. Y tienen una textura similar como si fuera pescado. Es una receta muy fácil de hacer y muy deliciosa. Después de cortar los hongos, corten jitomates también en cubos pequeños. El jitomate es alto en vitamina C, es muy antioxidante. Y también cebolla, también piqué cebolla en trozos pequeños. La cebolla es excelente para el sistema inmunológico también, puesto que es un antibiótico natural y le da un sabor delicioso a esta receta. Limón, bastante limón. Yo voy a usar 2 limones. Y chile. Yo estoy usando este chile que crece en mi jardín. Es chile tabasco, pero cualquier chile también funciona. Es realmente al gusto personal. Serrano funciona, jalapeño, incluso habanero. Dependiendo, claro, qué tan picante quiere esta receta, yo voy a usar 4 chiles tabasco. Picado pequeño. Cilantro. Esto es lo más importante en mi opinión. Es la hierba más desintoxicante. Tiene propiedades excelentes que de hecho remueven el mercurio y aluminio como otros metales pesados que están en la atmósfera, especialmente si vivimos en una ciudad. Cilantro remueve esas impuridades del cuerpo. Así que bastante cilantro. Y mézclelo. Vamos a poner como 2 cucharadas de aceite de manzana. Perdón, vinagre de manzana y aceite de oliva. Como 3 cucharadas o 4. También, dependiendo de cuántos hongos para cuántas personas, es simplemente que tengan un marinado estos hongos, porque es recomendable dejarlos descansar como 1 hora más o menos después de mezclar todos los ingredientes. Porque los hongos actúan como una esponja, entonces van a absorber todo el limón, el aceite, el vinagre. Ahora, a mí me gusta picar el cilantro bastante grande y con todo la raíz también. Pero también eso es a gusto personal. Y después vamos a sazonarlo con sal. Yo tengo aquí sal del Himalayas. Cualquier sal funciona, obviamente, que no sea iodizada, que no esté procesada. Así que busquen sal pura de mar. Y mezclen otra vez muy bien. Aguacate. Una muy buena grasa. Me encanta el aguacate. Yo voy a usar 1 aguacate para esta receta. También simplemente cortado en cubos. Recuerden, esta comida está viva, lo cual quiere decir que nada ha sido procesado. Esto
estos alimentos vienen de la tierra directamente a nuestro plato. Es por eso que este tipo de alimentación nos proporciona energía, es energía del sol, nos da vitalidad, nos desintoxica. Como dijo Hipócrates, el padre de la medicina, que los alimentos sean nuestra medicina y nuestra medicina los alimentos. Es una filosofía muy simple, pero que tiene tantos efectos a nuestra salud mental, física y emocional. No hay nada más íntimo que lo que introducimos a nuestro cuerpo. Realmente la decisión está en nosotros. Lo que comemos o nos enferma o nos da salud y vida. Así que podemos disfrutar ahora de nuestro ceviche. A mí me gusta ponerlo en una ensalada, pero es importante dejarlo descansar como una hora más o menos. O lo pueden dejar también en la noche en el refrigerador y disfrutarlo al día siguiente. Así todos los sabores están en los hongos y lo pueden disfrutar con su familia y amigos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Mi nombre es Entewa. Por favor, visiten mi página backtoonrawfoods.com. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jimena. Estoy aquí para darles una rutina de maquillaje muy fácil, muy sencilla. Solamente les va a durar 5 minutos y es para nosotras las mamás que estamos siempre tan ocupadas, pero hay que arreglarnos un poquito para sentirnos bien. Ok, voy a empezar con un maquillaje natural, hecho de minerales naturales. Esos los puedes encontrar en cualquier tienda de belleza. Con una brocha chaparrita, así esponjadita. Muy poquito maquillaje le estoy poniendo en la tapa. Le vamos a dar vueltas así. Medio lo sacudimos para quitarle el exceso. Y empezamos a aplicar por toda la cara. El cuello. Muy fácil. Después de eso tomamos el mismo maquillaje con una brocha de corrector. Así. Un poquito más dura. No tenemos que comprar corrector, simplemente con el mismo maquillaje nos vamos a corregir las imperfecciones muy poquito, igual en circulitos. Empezamos a aplicar en cualquier parte que tenga medio rojiza o un granito que tenga por ahí, manchitas que tengamos del sol y también abajo para cubrir cualquier ojera. Seguimos, vamos a empezar a maquillarnos el ojo. Voy a poner una crema que se llama primer, que es básicamente una crema que evita que se nos caiga el maquillaje y que se nos hagan líneas en los párpados. Entonces nada más nos ponemos así y te los pasas con el dedo por todo el párpado, muy fácil. Este en especial me gusta porque tiene como un brillito. Ahora, este es el único producto que uso que no es 100% natural. Pero hay excepciones para todo. Y algunas cositas valen la pena. Entonces me lo voy a aplicar aquí. Y de hecho, si tiene brillito, bájeselo hasta el lagrimal. Porque de esta manera le va a abrir todo el ojo. Después de eso empezamos con la sombra. Como esta es una rutina de 5 minutos y no nos queremos tardar, voy a utilizar simplemente una sombra café, muy sencilla. Ahora la brocha que voy a usar es una brocha para sombras, para difuminar. Es muy suave. Y empezamos solamente a ponernos en el párpado aquí donde se dobla el ojo. A los dos lados. Así muy sencillito y hasta puede bajar un poquito. Ahora nos vamos a delinear el ojo con la misma sombra. Esta brochita es angular y es precisamente para delinear el ojo. Y así no tiene que usar lápiz delineador ni líquido, simplemente la misma sombra. Entonces, vamos a delinearnos el ojo
abajo. Y a veces también me delineo un poquito aquí en la esquina. No se tiene que delinear la parte de arriba si no quieren, si quieren también. Es como usted guste. Ahora enchinarse las pestañas con un enchinador. Si es necesario, algunas personas las tienen naturalmente rizadas y no es necesario, pero yo no las tengo naturalmente rizadas. Es importante enchinárselas en tres partes para que se vea natural. Entonces empezamos con la parte de abajo. A ver, lo voy a hacer con este ojo. La parte de abajo. Por un ratito, como por 10 segundos más o menos. Luego del medio. Y luego la punta. Y entonces ya queda naturalmente rizada. Y a veces también, si se hace así con el ojo, como que las esparce y caen en su lugar. Ahora, a mí me gusta usar un rímel natural con aceite de hueso de mamey. También hay hueso de aguacate o de aguacate. Y hay uno de nopal muy bueno. Pero el chiste es que la mayoría de los ingredientes sean naturales. Y rápidamente nada más nos aplicamos el rímel. Yo uso color negro. Depende de su tez y de su color de cabello que quiera usar. Entonces por arriba y por abajo. Un truco que tengo para aplicar el rímel en las pestañas de abajo, que me lo enseñó mi madre, es precisamente hacerlo de lado a lado. Y así no se acumula el rímel, no se acumula y no nos manchamos. Ahí está. Ahora vamos a ir con un bronceador. Esto lo que hace es que define las mejillas y como que nos adelgaza la cara. Y para alguien cachetoncita como yo, lo necesito. También estoy usando un bronceador natural, hecho de minerales naturales. Y la razón por la que usamos esto es pues para evitar cualquier químico que lo absorba la piel. Nuestra piel es un órgano, es muy importante que lo que pongamos en nuestra piel sea natural y que lo puedan absorber la piel naturalmente. Muchas personas tienen alergias a ciertos cosméticos y es precisamente por eso, porque nuestro cuerpo no está diseñado para absorber químicos ni tintes que no son naturales. Bueno, entonces me voy a empezar a aplicar el bronceador en la mejilla. Este efecto que estoy haciendo es para adelgazar la mejilla y también realza el pómulo. Hay que traerlo hasta la frente así, para que parezca como un bronceador natural, como si nos hubiera quemado el sol tantito. Luego abajo de la mandíbula, y entonces esto crea una definición entre la mejilla y el cuello y también nos adelgaza. Y ahora por último la chapita, bueno, nos falta el brillito también. Igual, chapa hecha de minerales naturales. Y estoy usando una brocha pues bastante ancha y muy suave. Y con esto simplemente le vamos a dar un poco de color a la mejilla en la parte de arriba. Para que no nos veamos tan monocromáticos con los tonos cafés. Y al final, un brillito sencillo que tenga un tinte, porque queremos natural para todo el día, ¿no? Vamos a estar de mamás ocupadas. Muy sencillito. Y ya estamos. Y fue fácil, fue rápido y aparte económico, porque solamente usamos como 5 productos. No tenemos que comprar lápiz labial, ni delineador de lápiz, ni otro tipo de sombras. Ok, ahorita regresamos. Y bueno, después de embellecernos y maquillarnos, es importante mantener nuestras brochas de maquillaje limpias. Vamos a usar ingredientes que tenemos en la casa, en nuestro hogar, usualmente,
¿Y por qué queremos limpiar nuestras brochas? Bueno, es muy importante limpiarlas, aunque sea una vez cada 2 semanas, lo ideal sería una vez por semana. ¿Por qué? Porque la bacteria queda atrapada en estas brochas y luego nos las aplicamos en la cara y por eso se nos tapan los poros y nos pueden salir granos y otro tipo de infecciones. Entonces es importante mantenerlas limpias. Para limpiarlas, hoy vamos a usar vinagre blanco destilado, aceite de olivo, jabón para lavar trastes y 1 o 2 toallas limpias. También puedo usar toallas de papel si gusta. Ok, para empezar vamos a llenar un recipiente así como este de vinagre blanco. Vamos a dejar que se remojen las brochas un rato. Es importante que no remojemos la parte de metal porque se pueden echar a perder, se puede llegar a pudrir y a oxidar y entonces se van a empezar a salir. La brocha misma se puede dañar. Y las dejamos remojar como por de 5 a 10 minutos. El vinagre lo que hace es que desinfecta y también va quitando la grasa, la bacteria, la mugre, todo, cualquier cosa que esté atrapada en las brochas, se va disolviendo. Ya que están remojadas como por 5 o 10 minutos, tomamos nuestro aceite de olivo y lo ponemos en un plato. Vamos a poner la misma cantidad de aceite de olivo que de jabón. Así más o menos. Entonces lo que hacemos es que tomamos la brocha . Séquenla un poco en una toalla . Vamos a tomar un poco de aceite y un poco de jabón y entonces en otra parte del plato empezamos a darle vuelta así y empieza a salir todo el maquillaje. ¿Qué hacemos eso? Tomamos agua tibia y vamos enjuagando. Lo que pueden hacer es tomar un poco más de jabón. Si ven que, no, que sigue con mucho maquillaje, tomar una gotita de jabón y frotarlo así suavemente con el dedo. Hasta que ya no salga nada de pintura, de maquillaje. Después suavemente lo limpian una toalla. Mira, este tiene un poco de maquillaje todavía. Entonces le seguiría limpiando. Y ya que salga todo y que lo limpie en la toalla, lo deja secar. Por 24 horas más o menos se tarda, o toda la noche. Y así seguimos con las otras brochas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa. Soy Lupita Denequen y me da mucha alegría que estén acompañándonos este día en nuestro programa. Un programa que está hecho con cariño, con gran profesionalismo y sobre todo con la intención de servirles, de ayudarles, de aportar un poquito de lo que nosotros usamos y vivimos día con día. Esta es mi casa, bienvenidos a mi hogar. Mi segmento son los mini consejitos de Lupita. Entonces, espero que les sirva. Como ya dije, a mí me han servido mucho, siendo madre de 3 hijos y abuela de 2. Entonces, son prácticos, fáciles, rápidos y económicos. A veces
hasta gratis. Usted ya lo tiene todo en casita para poder solucionar aquellos problemitas con los que nos encontramos diario, en la casa y en muchos otros lugares, como amas de casa. Entonces vamos a empezar. Vamos a leer mi listita y... ¡Ay! ¡No veo nada! Con razón, no veo nada porque estos lentes están muy sucios. Típico, tiene las huellitas digitales de mis nietos y bueno, tengo una solución fácil y rápida para limpiarlos. Podemos comprar una solución en esos supermercados donde te venden para podértelo llevar a todos lados, pero yo lo puedo hacer. Así que vamos a empezar. Lo único que necesitamos es vinagre y un poco de agua. Vamos a poner con un gotero o simplemente al cálculo. No necesita, no es una gran ciencia. Y también, si quieren, pueden tener una botellita con gotero o con spray, un atomizador chiquito, que pueden llevárselo a todos lados, lo pueden poner en su casa o en el buró de su cama, o se lo pueden llevar en su bolsa, ponerlo en la guantera del carro y entonces pueden limpiar sus lentes todo el tiempo. Así de fácil, un poquito de vinagre y un poquito de agua. El vinagre tiene que ser blanco. Entonces, tomemos nuestros lentes y con un pedacito de algodón exprimimos y limpiamos muy bien por los dos lados. A veces hay que hacer esto dos veces, depende de qué tan sucio esté. Y después, con una servilleta de papel, limpiamos. Esto no lo va a rayar. Entonces podemos repetir lo mismo. Así, por ambos lados. Y esta vez vamos a usar tela, porque la tela evita que queden rayones o alguna pelucita del papel. Entonces, así queda perfecto. Y vamos a ver qué tal me resultó mi tip del día. ¡Ah! Oh, y se hizo la luz. Ahora sí puedo ver perfecto. ¿Quieren seguirme a mi cocina? Voy a darles un consejito de belleza que también es curativo. ¿Ok? Síganme. Como les dije, tengo otro tip muy bueno para aquellas mujeres, también para los hombres, no se crean que nada más es para nosotras las mujeres. Pero bueno, nosotros estamos lidiando con los niños, cocinando, lavando trastes. Y aún cuando tengamos quien nos ayude con las labores de la casa, siempre hacemos muchas cosas con nuestras manos. Entonces, ¿por qué no cuidarlas? No tienen que tener un caso severo de piel seca, muy, muy deteriorada. Simplemente hay que mantenerlas en forma. Y este es mi tip, muy fácil. Lo único que necesitamos es un limón. Necesitamos un limón. Puede ser de los chiquitos, pero no de los amarillos. Un limón verde es lo mejor. Y obviamente vamos a cortarlo. Y necesitamos azúcar. Me preguntan, ¿azúcar morena o blanca? Realmente no importa. A mí me gusta la blanca porque de alguna manera funciona mejor para mí. Entonces, muy importante, sus anillos hay que quitarlos. Y a mí me gusta mucho tener en mi cocina un joyerito para poder poner ahí mis alhajas cuando voy a usar las manos como para cocinar o muchas cosas más. Bueno, pues ahora cortemos el limón. Y eso es lo que vamos a hacer. Es muy fácil. Primero, lávense las manos muy bien, porque después del procedimiento ya no queremos enjabonarlas otra vez. Entonces, nos ponemos un poquito de jabón con agua tibiecita. Nos enjuagamos muy, muy, muy bien, que no tenga nada de agua. Y simplemente nos secamos ligeramente. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a proceder. Nos ponemos un poco de azúcar en las manos. Y ahora
el limón. Empezamos a esfoliar. Esfoliamos. Si nos hace falta más, ponemos un poquito más. De esa manera podemos esfoliar mucho más. Entonces, una vez que ya hicimos todo, dejamos que se empiece a secar. Se va a poner pegajosito, se va a poner como amieladitas las manos, de unos 15 a 20 minutos, y las dejamos así. Bueno, pues vamos a esperar. Ahorita nos vemos en 20 minutos. Así de fácil, de sencillo y de rápido es. Y van a tener unas manos tersas y muy saludables. Barato, fácil, práctico, se los recomiendo. Y lo pueden hacer para las manos, para los codos, para las rodillas y para, sí, los pies. Esta área necesita mucho cuidado, así es. Espero que les haya gustado muchísimo y que les sirva tanto como me ha servido a mí. Muchas gracias.